Tenga. Terminen ustedes el vendaje. Señores, como acaban de ver, todo ha salido sin la menor complicación. El tumor se encontraba cerca de la superficie y pudo ser operado sin que sufriese daño alguno al sistema nervioso. Por tanto, es de prever que el paciente no sufra ningún trastorno ocular de coordinación u otros similares. Tal vez un poco de dolor de cabeza, pero eso pasa pronto. En un par de semanas estará en condiciones de resistir incluso el shock de la factura. ¿Alguna pregunta? ¿No hubiera sido posible, señor profesor, eliminar el tumor con el empleo de radiaciones, aplicando el nuevo método de isótopos, por ejemplo? En su opinión, señorita, yo, el paciente y ustedes sobre todo, podíamos habernos ahorrado la operación. Mi querida amiga, para el empleo de radiaciones estaba demasiado adelantado. E incluso el haber podido operar ha sido una gran suerte. Un par de centímetros más hondo y hubiésemos tenido que ceder el caso a nuestros colegas de la Facultad de Teología para su estudio. Señor profesor. Dígame. Señor profesor, yo quisiera... No guarda relación con el asunto, pero yo opino... Si como médico se nos presentara alguna vez un caso como este, es decir, un caso sin esperanzas, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Se le debe decir al paciente? He aquí una delicada pregunta sobre la cual han surgido infinitas discusiones entre médicos y profanos. Le repito que es un asunto delicado, pero el médico, antes o después, ha de tomar sus propias decisiones. En fin. Mi querido amigo, repito que es una pregunta delicada. De todas formas, trataré de contestarle. Posiblemente la solución mejor, o en todo caso la menos perjudicial, es decir la verdad a un familiar o al pariente más cercano para que a la vista de ello actúe en consecuencia. En casos semejantes, yo les aconsejaría que procedieran así. De cualquier modo, la experiencia podrá responder a su pregunta mucho mejor que yo. ¿Están de acuerdo conmigo? Suponga por un instante, señor profesor, que el paciente no tiene a nadie a quien confiar la verdad. No sé. No sé qué contestarle. Yo mismo me encuentro en un caso parecido y hasta el momento presente no he sabido dar una solución a tan difícil problema. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por la atención que me han prestado.